Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swordan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, que es de un pasado perdido edición definitiva S. Y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo, ¿de acuerdo? Llegamos a una torre perdida que albergaba una luz sagrada, no sé si os acordáis, y que estaba el espíritu del tiempo ahí y nos dijo, ¿de acuerdo? Que para evitar la muerte de Verónica podríamos traspasar, o sea, volver al pasado. Cosa que eso hemos hecho, ¿vale? Así que a partir de ahora vamos a estar en Arboria, ¿vale? Y vamos a intentar que, digamos, Mordegon no se haga, ¿de acuerdo? Con la espada de luz. Y va a estar bastante, bastante guapo. Hay una cosa muy guapa. Aquí. A viajero del tiempo, otorgado por embarcarte en una misión entre las tinieblas del tiempo perdido para volver a salvar el mundo, pero esta vez como es debido. Vale. Y bueno, ahora todo está normal, es decir, parece, pues eso, Arboria, pues, sin estar destruida, completamente arrasada, ¿de acuerdo? Por la caída del árbol, ¿vale? muy de chill, Arboria está muy de chill. Y aquí vamos a ver una cosa, podríamos hablar con gente y todo eso, ¿vale? Ah, Luminario, ¿qué te trae hasta este lugar ignoto? Tus hermanos están reunidos en la catedral. Seguro que el padre Benedictus estará preocupado al no verte con ellos. Ve con él, te lo ruego. Vale, aquí podemos hacer, entre comillas, viajar donde queramos, como podemos ver. Donde queramos, ¿vale? De forma normal. Esto lo haremos en siguientes capítulos, ¿vale? Porque se puede hacer un... una vuelta. Vale, teníamos todos estos objetos. Y hay una cosa, no sé si os acordáis del final de... En el último capítulo, había esta pareja que su hijo, este recién nacido, había muerto. ¿Veis? ¿Te has enterado de que los dracaninos eran grandes como montañas hace miles de años? Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Coño, que estaba mostrando aquí a la gente una cosa que pueden hacer, coño. La historia es que este niño en sí lo habían perdido en ese metaverso con donde había caído el árbol áureo y todo eso, ¿vale? El árbol áureo, claro que sí. Muy bien, debo borrar estos pensamientos tan terribles de mi cabeza, ¿vale? Y aquí sí que tienen el niño, por lo tanto, ya se ve que hemos salvado, o podemos salvar bastantes vidas. Esto, un momento. Esto está... Sí, está en 2K, ¿qué cojones? No lo había visto en 2K. Muy bien, en la zona de compra y todo esto podéis comprar cosas, pero las cosas son las mismas que tenían anteriormente, ¿vale? Así que no hace falta. Simplemente vamos aquí dentro. Y mirad lo que vamos a encontrar aquí dentro. Serenica, blessed ancestor, the time has come at last. Mi woman está viva. We're going to use the orbs to take the luminary up to the world tree. We've never been up to Yggdrasil before. Mi woman, la Funko Pop. I swear I won't let the luminary come to harm. He's our light and our hope, and he'll rid our world of darkness. Serenica, sage of legend, lend me your power. Help me fulfill my duty and... All right. Oi! Oi, Goff! Wait, you weren't listening, were... Waltzing in here with that great ugly thing strapped to your back anyway. Disculpate. Esta espada es la espada de luz. Benedictus was talking to us all, and you just upped and disappeared without. What's the matter? Cat got your tongue? Stop staring at me like that, will you? You look like you've seen a ghost. We've got important things to be getting on with. The last thing we need is you acting like a big. Cortarte el pelo, dice. Woman, tengo este pelo desde que tengo 2 años. Darling, there you are. We couldn't find you anywhere. Oh, we were so worried about you. Toda la gente. Por la cara. Recordad que esta gente no es la misma gente que hemos conocido. No hemos vivido absolutamente nada de lo que hemos vivido después de la caída del árbol de Yggdrasil. Me cago en la puta. Dale con el árbol áureo. What's with that sword? You're supposed to be the good guy, remember? Huh. Sí. Well, whatever floats your boat. Anyway, time to no get tienes this ni idea, show Eric, ni idea de lo que ha pasado.
Father Benedictus says we're to take the orbs and offer them up to the. Y meterlo por el culo, ¿te imaginas? We need to go through those doors and follow the path through the first forest, apparently. Shall we get going? Aye. Not long now till we get up to the World Tree at long last and finally find out how to get rid of that rotter Mordigan. Vamos a partir cabezas de Mordi Mordi. Muy bien, pues importante. Ah, sabía que la estatua de Serenica toma vida y nos protege cada. No, esta vez no me lo he creído, hijo de puta. Esta vez te he pillado. Pero mirad, escúchame. ¿Te ha sucedido algo durante tu breve estancia? Te veo serio, más serio que antes. ¿Te has dado más serio que antes, tío? Si no he, no he esbozado una sonrisa en mi puta vida. ¿Te has dado cuenta de lo relevante que es tu tarea, eh? El camino que hay detrás de esta puerta lleva al bosque primigenio. El altar que busca está al punto más alto. Buena suerte, hijo mío. Muy bien. Pues antes de ir directamente allí, vale, que no lo hemos aún visto, están los mismos monstruos que estaban antes de la caída del árbol áureo, pero hay que coger dos cositas, ¿vale? Vámonos directamente a las zonas donde tenemos que coger esas cosas. Muy bien, la primera cosa que está es aquí, es un pequeño cofre que tenéis que coger sí o sí, justamente a las tierras altas de Arboria. Este cofre es extra, aquí no estaba en un principio y se encuentra una mini medalla, por la puta cara. Este cofre no estaba anteriormente, antes de la caída de Yggdrasil. Y nada, lo que deberíamos o nos tendrían que dejar ahora mismo es irnos, ¿de acuerdo? A Arboria, o sea, al campamento de Arboria, arriba del árbol áureo, pero no podemos porque, entre comillas, no lo hemos descubierto aún. Así que voy para allí. Vale, antes de nada, muy importante, no tenemos equipo. Es decir, tenemos el equipo que teníamos antes de dejar, ¿de acuerdo? El juego, ¿vale? Como podéis ver. Tenemos un equipo de mierda, ¿vale? Y además, si no fuera por eso, como veis, estamos un nivel muchísimo más bajo que el héroe, ¿vale? Muchísimo más bajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, no sé, autoequipar cosas, ¿vale? Hostia puta. Hostia puta que tengo que hacer cosas, no me jodas. Vale. Y lo vamos a dejar así, ¿vale? Realmente tendría que hacer una gestión mejor porque... No jodas. Mirad esto. No hemos desbloqueado ninguna habilidad mágica en ningún puto punto. Es completamente lamentable. Joder, conservando no tengo ninguna magia, tío. Nada puesto. Tengo que servanizarlo un poco. Quería realizar este calzado. No puedo, ¿vale? Voy a por una piedra vida porque, como veis, no podemos comprarla. Muy bien, para coger este objeto que está justamente aquí, ¿de acuerdo? Estamos en la región de Distrandam, en la posada del reposo del guerrero, como podéis ver. Pues tenemos que saltar a esta zona y aquí siempre habrá una piedra vida para coger. Y como ya tenía unas cuantas, ya podemos hacerlo. Muy bien, pues ya me he hecho dos, vale. Me he hecho unas botas de energizantes y otras de magia, ¿vale? Ah, estas se las voy a poner a Hendrik, porque tienen una defensa que no es ni medio normal. Perfecto. Y, creo que sí que vamos a ir ya de normal, ¿vale? Vamos a ponernos las dagas normales. Gladius y la otra, ¿vale? Que tenemos un equipo de dagas. Más o menos estamos bien. El traje de asesino y el... este. Y el momento líquido normal. Y un montón de agilidad, ¿vale? Y creo que se lo voy a poner... Ah, claro, si no tengo Hendrik. Buff. A ti. Perfecto. 295 de defensa, ¿vale? Que sea el tipo que más defensa tenga. ¿Vale? Y Verónica le ha puesto los andares de claridad y la marca monárquica. Tiene 435 de fuerza mágica. Una completa locura. O sea, vamos a ir... Vamos a ir de putísima madre. Vamos a ir de putísima madre. Aunque Resurrector es mejor. ¡Joder! Perfecto. Vale, perfecto. Pues, vámonos. Te regreso. A Tierras Altas de Arboria. Muy bien, pues ya estamos por el bosque primigenio, no hay que hacer absolutamente nada, prácticamente, hasta llegar arriba del todo, ¿vale? Es tan fácil como eso. Aquí habrán los mismos enemigos que hay, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, en el acto 1 del juego. Lo que sí que tenéis que hacer es siempre ir a las hogueras y tocarlas. Muy bien, pues ya hemos subido prácticamente arriba del todo, del bosque primigenio. Y ahora vamos a tocar la última hoguera. Muy bien. Perfecto. Ahora va a salir, no sé si os acordáis, que aquí hablaba... Claro, aquí estábamos hechos un misto. Esto nos han preguntado, ¿por qué tengo un drip tan molón, tío, de Endgame, cuando no llevamos ni 30 horas de juego?
solo me lo pregunto yo. Servando está flipando, digo, estoy vistiéndome estas galas de putísima madre, tío, y estoy de chilísimo. Estoy hecho un galán. Coño, ¿por qué no puedo quitar esto ahora que estoy observando? Pues aquí hablaban entre Serena y Verónica de que si ella tendría que sacrificarse, pues se sacrificaría por alguna razón que se desconoce. Serena, ¿por qué no tocas esa canción? You know, the one you always used to play when we were children. Es la misma escena. Ahora en un barquito de papel viajaremos tú y yo. Es una canción tomolona. It's strange to think that each of our lives is a leaf on one. Yeah. And it's really like the old man said. There's some kind of heart in there that all life comes. Yes. When someone dies, their leaf withers and falls, and I suppose it won't be long now until we finally face Mordigan. Do you? Oh. Te lo puedo decir. Tengo todos los spoilers. Do you play an instrument too, Veronica? Me imagino el héroe. No, no se iban a dar cuenta de lo que iba a pasar. Vamos a morir. Well, I don't know about the rest of you, but I'm pooped. What do you say we all get some beauty sleep? Yes. Veronica. We were born at the same time, so our leaves bloomed at the same time. I don't know. You've always been a bit slow, to be honest. Oh, la llamado síndrome. But I hope they do. Qué difícil es hacer sonrisas en videojuegos, tío. Por favor, que se quite lo de mantener para omitir que no he hecho nada para que esté ahí. Coño, muy bien. Podemos tocar esto, ¿vale? Y ahora sí, vamos a marcharnos. Y al final, vamos a ir ahora a coger un objeto muy importante, ¿vale? Antes de acabar con todo, que es volver al castillo de las mini medallas y hablar con Don Mini Medallón. Porque right here, just right here, está un cofre extra, ¿vale? Que no estaba antes, y es otra mini medalla. Y si me salen bien los cálculos, tendremos todo el sello hecho. ¿Qué tamo? Hello, chérie. Bienvenido a la academia de Notre Dame. Bla, bla, bla. 6. Perfecto. Vale. Hoy por poco. Vale. Qué pena. Vale, nos quedan 3. Para un anillo al azar, que está bastante, bastante, bastante épico. Muy bien. Pues, dentro de poco, ¿vale? En el siguiente acto, en el acto 3 del juego, completaremos absolutamente todos los sellos enseguida, eso os lo digo. Muy bien, pues ahora importante, ¿vale? Tenéis que tener, ¿de acuerdo? La espada de sombra sí o sí equipada, ¿vale? Equipada sí o sí. Y tener más o menos un equipo que sea convincente. Sí, Eric, Verónica, Serena, creo que es un buen equipo. Y vamos a ir arriba del todo. Let's kick some motherfucking ass. No me jodas que pone aún lo de mantener para abrir. Eso tengo que intentar sacarlo, no sé por qué sale. No sé. Bueno, esto es justamente lo mismo que vimos en el juego base, vamos. No en el postgame. Pues realmente voy a pasarlo, si ya lo hemos visto. Es que es una gilipollez verlo. Simplemente subimos al árbol del mundo. Y cogemos esto. Muy bien, la siguiente cinemática sí que voy a dejarla.
O sea, es importante. Aquí podemos bajar directamente bajo del árbol áureo. ¡Tirá! Mira qué bonito. Aquí hay una hoja de Yggdrasil siempre. Ahora un rocío, su puta madre. Bastante tocho. Y ahora sí, vamos a lo que viene a ser el tallo gordo de Yggdrasil. Vamos a ver más o menos cómo vamos. Vale. Va a ser un capítulo relativamente largo, entre comillas. Porque quiero dejarlo más o menos bien para los siguientes capítulos. Y ahora se avecinan cosas tochas. Voy a coger todo esto que está rotísimo. Hostias, hojas de Yggdrasil que me vienen al pelo. Hay que comprar más cuando vayamos a casinos. Muy bien. Vale, recordad, estad atentos. Oh, la espada de luz. No la había visto nunca. So this is the heart of Yggdrasil. It's strange. I know what you mean. It's weirdly familiar. Well, it is the source of all life. I guess that makes sense. No le he visto. Well, that's not very nice. And so it should. I doubt the World Tree would let any but the one who bears her mark near. After all, only he can wield the weapon destined to dispel the darkness. Now, laddie, it's time to reach into the heart of Yggdrasil. Only you can do it. Let's go. Let's do this! Estas dos ya han hecho el trabajo, ya se imaginan. ¡Claro! ¡Back off, motherfucker! El real man. ¡Ah, ah, ah! How in the... Damn you, Jasper. How did you find us? Find you? Did you witless vermin not realize I was following you all along? ¡Qué sorpresa! Tiene más probabilidad de crítico. Now, now, princess. Such boorish behavior. Hardly befits one of your stuff. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal si te partimos la boca? Repelled. But how? Wait. Very impressive. But it will take more than a showy new... Vale. Me parece que estás jodido, amigo. All of you. Prepare for the end. Vale, lo que tenemos que hacer para ahora dañar a este man es utilizar la espada, es decir, atacarle con la espada de las sombras, así de fácil. No querrás liberarte de mi manera, ¿no? ¿Veis? No podemos hacer nada. Vale, pues la historia está... Hostia, cumplir órdenes, gracias. Vamos a hacer doble potencia a Sword por alguna razón que desconozco. Y vamos a hacerle espadazo de despiadado. Vaya. Es dañado. Joder, vaya torpe capullo. Muy bien, pues no podemos hacerle nada, como podéis ver. No le hacemos daño, solo le hacemos daño, de acuerdo, con Sword. Por lo tanto, hay que reventar a Sword. Hay que aniquilar a este tío con ataques de Sword. Punto. Ya está. Vamos a hacer una barridita mágica para defendernos de sus ataques mágicos. ¡Toma! El poder de la oscuridad. Medio milímetro. ¡Uy! No tiene nada. ¡Yoink! Aceleración. ¿Podré atacar dos veces por esto? Picadura imparable. A ver, ¿le puedo hacer daño con esto?
¡Puma! Muchísimo menos. Como veis, ya tienen poca vida. Es una tontería. Él le hizo una hostia. ¡Hostia, vaya doña! Vale. Picadura de cobre. Ah, ya le puedo dañar. Muy bien. Multicuración. Y. See you later, Mari Carmen. ¿Cómo es posible? Nivel 50, ¿sabes? Tranquilos, recuperarán las cosas. No tenemos que volver a pasar por lo mismo de siempre. Hostia, tío, mi nueva arma, tío. Estaba todo rota. Mi montón de heces de arma. Y a echarse una siesta. El, entre comillas, rey. Vaya. And what do we have here? ¿Cómo coño ha subido ese rey? ¿Reventadísimo? Bueno, es Mordegon, ya lo sé. Pero por la liana. ¿Cómo ha subido? What has Jasper led us into? What happened here? Your pal showed his true colors. That's... The Luminary is not your enemy. It was Jasper all along. Curse you. So this is how you repay your king. Master, help. Maestro. Bitch, please. Faithless cur. You would dare to betray me? Betray your kingdom? Era malo. No ve. I am grateful to you, Hendrik. Hijo de puta, ¿eh? Suar, ¿podrías decir que este capullo infernal es un sinvergüenza? Estás tardando. Ha perdido a su mejor amigo de una, ¿eh? I only wish he had been unmasked sooner. It seems I owe you an apology. I have visited a grave injustice. It was Jasper who spoke of the Darkspawn, who poisoned me against you. I see now that all this was merely part of his wicked... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Pater! Oh, Jade! Ah, es verdad que no la conocía. My beloved daughter. How is it that I did not see you there? You have suffered greatly, Lord Robert. The fall of Dundrasil and all that has happened since were tragic events indeed. But it is time to put them behind us. Sorry, Your Majesty, but I'll be putting nothing behind me until I've dealt with the cause of it all. Mordegon, me suena ese nombre. Sí. Le había jurado lealtad, que hijo de puta. ¡Su horda! ¡Hacen una puta camea en la puta cara, tío! Qué estúpido que es este acto, tío, de verdad. Hold up. Va a hacer lo que creo que va a hacer. Te veo, ¿eh? No, no la cagues, ¿eh? Te juro que te estoy viendo. Que no la flipes. No te flipes. Octogenario de mierda. Espera. Que te follen. Y a ti también, Eric. Pa' adentro.
Vale, y esto puede sonar a una canallada, pero esta es la mejor arma a una mano que se puede conseguir, creo que en casi todo el juego. Que no es la espada de luz. Esta es una espada muchísimo más poderosa. Esta es la Giga Espada de Luz. Nosotros construimos una, ¿sabes? Con la mierda esta. Pero esta espada es una completa exageración. It is beautiful. Sexy. What? Hostia puta, lo que acaba de pasar. ¿Os habéis dado cuenta? Well, no matter. Now that we have the sword, let us return to Heliodor. A celebrarlo con putas y cerveza. Fighting is back to the castle. But of course, Lord Robert. You are the defenders of Yggdrasil, the unmaskers of the traitor Jasper. Well, Luminary, I trust that you will take me up on my... Sí. ¡Ahora! ¡Apuñálalo por la espalda! Hostia, este está viviendo sus peores momentos, claro. Joder, que por la cara que es de este acto, te lo juro. Es muy duro. Pero bueno, todo está bien, como bien, acaba bien. Muy bien, super espada de luz. Sí señor, 151 ataque. 3% de probabilidad de quitar efectos beneficiosos del enemigo al atacar. Rareza S, no se puede mejorar. Y da un poquito de encanto también, que estaba de puta madre. Muy bien. No sé qué ponerme de segunda arma. Podemos ponernos una espada duplicada, pero realmente... voy a hacer cuando pueda, ¿de acuerdo? Un respec. Porque quiero hacer a espadas a una mano, ¿vale? Con habilidades específicas. Porque creo que el héroe... Sí que lo tiene todo. Sí, sí, sí. El héroe lo tiene todo, Pepe. Fuck yeah. Muy bien. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vámonos. Y cuando pueda hacer un respec, ya lo haré. Pues tenemos que ir a Heliodor, ¿vale? Y creo que lo voy... Creo que lo voy a hacer ahora mismo, que está justamente aquí, en Ciudad de Heliodor, ¿vale? Y voy a hacerme un respec en la iglesia antes de entrar dentro del todo. Porque se vienen cositas, cositas se vienen. Muy bien. Parabam, 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 parabam. Muy bien. Vamos a entrar. Y eso. Voy a hacerlo, ¿vale? Muy bien, pues nos vamos a quedar así, ¿vale? Muy importante. Ahora ir a por 25 de fuerza de luminario, ¿vale? Que se tiene que desbloquear con el daño a poder con la espada, ¿vale? Y probabilidad de golpe crítico, tanto aquí como aquí. Tenemos un 5% de probabilidad de crítico que vamos a utilizar con Danza de la Espada, que son un ataque de 4 tajos que está muy muy bien, que ahora tenemos con la espada mágica y nos va a venir de putas perlas, hermano. A partir de ahora, ¿vale? Podemos ir un poquito para coger PM, inspiración forzada, ¿vale? Reforzada. Y un poquito de fuerza mágica si queréis, pero bueno, eso no importa. Realmente tendríais que ir a por algunos buffitos que están por aquí. Podemos ir a por el buffo resistencia, agilidad, pericia y fuerza, ¿vale? Que cuestan relativamente poco y los podemos coger muy rápidamente. Y ya luego, si queréis alguna habilidad tocha como mega estocada, mega corte profundo, no lo recomiendo porque tenemos ya la espada esta divina que quita un puto taco, así que no lo recomiendo, ¿vale? Muy importante, el 25 de fuerza de esgrima. El 15 de fuerza, ¿de acuerdo? De luminario, de panel de luminario. Y aquí, el 25 de fuerza de panel de luminario. Porque sí, vamos a tener muchísima fuerza, ¿vale? O sea, tenemos 443 de fuerza. Tenemos 30 menos, ¿de acuerdo? Que con un espadón. Y ahora tenemos el vacío cerebros, que nos da probabilidad de bloqueo, ¿vale? Y también nos da reducción de daños elementales. Cosa que es una completa barbaridad. Muy bien. Una cosa hecha, a la derecha. Y ahora sí, vamos a hablar con Papix. Y tengo muchas ganas, ¿de acuerdo?, de enseñaros, por ejemplo,
lo tiene, por desgracia. Jade, pero como veis ya tenemos 5% de probabilidad de crítico. Podemos subirnos hasta un 7%, que con 4 tajos realmente es una buena probabilidad de dar crítico, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Aquí está Derek, ¿vale? Hay una misión muy importante en esta, en este juego de Derek, ¿vale? Para desbloquear la mejor tienda del juego. Y es una tienda que es necesaria para pasarse el juego, ¿vale? Por lo menos en súper difícil. Pensabas ir al castillo, ¿verdad? Vaya que sí, a enfrentarme a mis miedos. Muy bien, pues está justamente por aquí. Vamos al castillo, sin más preámbulos. Y que el rey nos condecore con su pene. Estoy como una casa, como una puta cabra, tío. Castillo de Weledor. Su majestad te está esperando. Para llegar a la sala de torno, sube las escaleras y sigue todo recto. All right. Muy bien. Hostia, estoy hasta nervioso, tío. Va a estar muy, muy, muy guapo. Classy Dragon Quest sound, type sound. Honored luminary, it gives me great pleasure to welcome you in the manner you deserve it. To think I once thought ill of you, saw you as a harbinger of calamity, called you unconscionable thing. Ay, 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 ha sido fe que ha sido jaspe que me emponzoñó en la cabecita. Ay, ay, ay. As a small token of my appreciation, I have arranged for some special visitors. Yes, sire. Pues, por favor, las prostitutas. Lo más importante, las prostitutas. Hostias, qué feas. No, hombre. Hostia, qué duro. Hostia. ¿Te imaginas el polvazo? After you left the village, this horrible man called Jasper came with all these soldiers. Más mano que un dolor. Never forget his eyes. They were so cold. He ordered us all to gather in the middle of the village, and then that Sir Hendrik came to the rescue. He showed up. ¿Ves? Al final Sir Hendrik sí que es el puto amo. Sir Hendrik no lo han. Claro, es tan bueno, porque es una persona tan buena, que no pueden a Mordecon entrar en su cerebro y conquistar, pero Jaspe tenía esas ganas de ser mucho mejor que Hendrik, y por eso le poseyó la oscuridad. He shall be honored, celebrated, me voy a hinchar. Suor y sus compañeros participan como invitados de honor en un banquete que nunca se había visto en Iliodora. Las canciones, los bailes, la prostitución, la cocaína y las celebraciones se alargaban hasta altas horas de la noche. Finalmente, los asistentes se retiraban a sus aposentos. Para más sexo y cocaína, ¿no? Y nada, chicos, en fin, todo ha salido bien, nos han coronado. Al final fue Jaspe, ¿de acuerdo? El que tenía controlado al rey. No os riáis, es cierto. No os riáis, es cierto. Y ya ha salido todo a pedir de Milhouse, así que nada, chicos, ha sido un capítulo de enseñanzas muy divertido. Nos hemos divertido, hemos soñado, simplemente quiero decir, este juego es así. Es una buena introducción del acto 3, ¿verdad? Espero que veros en los próximos vídeos y el siguiente capítulo será la celebración final con la orgía pertinente. ¡Hasta luego!